¡Eso es mano! ¡Ignacio, mano! ¡Para la pelota! ¡Ignacio, mano! ¡No, no, la pelota! ¡No, la pelota! ¡No, tocó con la mano! ¡Ignacio, mano! ¡Que sí! ¡Ignacio, mano! ¡Que no! ¡Claro! ¡Estás pasado! ¡Qué bruto eres! ¡Eres un bruto! ¡Lo siento! Chicos, chicos, tenéis que venir a ver esto. Ay, Luisa, Luisa, así que como eres de Martos, te conoces todos los atajos. Por eso llevamos ya más de 2 horas andando. Y encima me metes por esos zarzales, que tengo pinchos hasta en el chomino. Mira, yo hace mucho tiempo que no vengo aquí, pero te digo una cosa, esto era un camino asfaltado. Ahora, te lo juro por Dios y por la Virgen de la Villa, si ahora esto lo han hecho y lo han quitado... Venga, que solo dices excusas todo el rato. Y además, es que no sé por qué hemos dejado el coche a la entrada del pueblo. Menuda entrada triunfal que vamos a hacer, menuda entrada. ¡Policía! ¡Policía! Oh, aquí la mira, gente chucha, Lupe. ¡Sí, es Luisa! ¡Luisa! ¿Qué haces por aquí? Hola. ¿Cuánto tiempo sin verte? Hola. ¿Qué has estado? ¿Dónde estás ahora? Pues mira, muy ocupada en Marbella. Ah, sí. Chicos, mira quién ha venido. ¡Uy, cómo has cambiado! ¡Uy, con lo gordita que estabas, que nos metíamos contigo en el colegio! De tantos dulces como comía, lo que te gustaba. Y ahora estás de un buen horro. ¡Oh, qué bien te veo! Es que ahora hago un régimen súper estricto. Me lo ha puesto mi dietista. Y solo como productos bio, productos light. Y... ¿dónde está el cadáver? Que tenemos que inspeccionarlo. Ah, pues aviso que va a dar mucha impresión. Oye, somos policías, Estamos muy preparadas y muy entrenadas en estos casos. Así que, por favor, policía, apártense, por favor. Policía, apártense. ¡Joder! ¡Qué impresión! Dios mío. Os he avisado, Los chavales se habrán quedado traumatizados de que han visto esa escena, ¿no? ¿Para qué va? Si los niños han estado haciendo fotos con él. Vamos, y luego se han ido rápido a colgarla en Instagram. ¿Sabíais quién era? Vamos a ver, Luisa, ¿cómo van a saberlo? Que no son detectives. Pues yo sí sé quién era. Era una tal Mai Camello. Era una arqueóloga aficionada de Jaén. Y además estaba hospedada aquí en un hotel con un tal Pedro Medario. Sí, pero vamos, de Pedro Medario no sabemos nada. Bueno, desde ayer que lo vimos hablando con el alcalde, ¿Qué te dije? En mi pueblo lo saben todo. Muchísimas gracias, señor alcalde, por habernos hecho un huequito en su agenda. Ha sido usted muy amable. Gracias. De nada. La verdad que, Luisi, sí, estando de pequeña, que le quitaba los donetes a tus compañeros de clase, te los comía escondido en el patio, y ahora mira por dónde. Policía. Luisa, ¿tú hacías eso? Era una cría, ya no hago eso. Bueno, el grano, señor alcalde. ¿Qué me puedes decir de Mai Camello y Pedro Medario? Son unos apasionados de las leyendas de Martos. Y bueno, tú siendo de aquí, sabes que hay una extensa red de pasadizos subterráneos que llegan hasta la mítica cueva de Hércules, ¿verdad? Claro. Además, también se comenta que se encuentra la tabla de la mesa de Salomón. Aunque muchos afirman que se encuentra en Toledo, no, está aquí en Martos. ¿Quieres un donete? ¿Sí? No, gracias. Yo ya me he desenganchado de esto. Ahora solo como pescado a la plancha, ensalada y productos light. Bueno, señor alcalde, ¿qué más nos puede añadir sobre Mai Camello y Pedro Medario?
pues estaban buscando la cueva de Hércules, la verdad que sabían dónde excavar, dónde estaba situada, pero no sé tampoco mucho más. La verdad que debo de irme porque tengo una reunión con un representante del gobierno vasco, hay tormenta. Bueno, muchísimas gracias, ¿eh? Ha sido usted muy amable. Muchas gracias. Bueno, chao, hasta luego otra. Oye, Luisa, ¿tú crees que la muerte de Mai Camello y la desaparición de Pedro Medario tiene algo que ver con eso de la mesa del salmón? De Salomón. Ay, Salomón. Pues mira, podría ser. No, no, por favor, no, no más cosquillas, no. No, por favor, no, no más cosquillas, no. Aquí no hay nada, solo fotos de tian bola. No más cosquillas, no. Dinos de una vez dónde están las fotos de la cueva que habéis encontrado. No lo sé, tenían que estar en el pendrive, no sé lo que ha podido pasar. Esto no sirve para nada. Ya lo puedes meter donde te quepa. ¿De verdad que no podías engañar? Habla de una vez, o acabarás como Maika. Os juro que estoy tan sorprendido como vosotros. No entiendo qué ha podido pasar. Yo ayer tuve el pendrive todo el día. Y no sé, no sé, no sé. Ah, bueno. Quizás sepa. Sí, creo que sí sé lo que ha podido pasar. Nadie tiene que saber que tenemos esa foto, hasta que no la llevemos al patrimonio histórico de la Junta de Sevilla. Uno de los dos la tenemos que llevar. Tú o yo. Y uno se queda. Pendiente de las excavaciones. ¿Tú no crees que exagera? Porque no se lo podemos decir a nadie. No se lo podemos decir porque en esos terrenos van a construir un hotel. Y si se enteran que hemos descubierto la cueva de Hércules, no le dan los permisos. Toma, trátalo bien. ¿Pero la que es tan buena, sí o no? Hombre, mi nieto se la burló bastante. Genial, me voy a poner morado. Bueno, voy a mear un poquito. Está bien, yo lo llevaré a Sevilla. Disculpe. Que tenemos más cuidado. Claro, eso fue lo que pasó, una confusión. En el bar habían tres abuelos jugando a las cartas y uno de ellos se levantó con un pendrive en la mano. Tropezó conmigo, que llevaba otro también, y se cayeron ambos al suelo. Los dos los recogimos y claro, como eran tan idénticos, debimos de confundirnos. Me cago en la leche, ¿qué quiere decir eso? ¿Que ahora todo el pueblo ha visto la foto de la puerta de la entrada a la cueva? Es imposible que todo el mundo pueda ver la foto porque llevaba una clave de acceso. ¿Qué clave? Dilo, ¿qué clave? No, no lo sé, para, que no lo sé, para, no lo sé. Bueno, era Heracles, el nombre griego del dios Hércules. ¿Y el abuelo que cogió el pendrive, cómo era? ¿Cómo se llamaba? No lo sé, no me fijé, no lo sé, no me fijé. ¿Qué has hecho? ¿Lo has matado? No hacía ninguna falta. Lo comentaré con Olmos. ¿Seguro que no te has dejado ganar, Ormos? Que va, mujer. A mí no me gusta perder. Yo soy un ganador nato. Es que tú es que juegas muy bien. Es que practico mucho. Estoy pensando en presentarme para el campeonato provincial. Oye, y harás muy bien. Pero tú, volviendo a lo que hablábamos antes, ¿a ti te interesaría invertir en la construcción de mi hotel? Podríamos organizar un campeonato de pádel y llamarlo Torneo Lucía Nuevo. ¿Qué te parece? Suena bien. Disculpe, señor Olmos. Sancho, no te esperaba aquí, ¿eh? Lucía, esto es Sancho Mino, es un colaborador. Encantado. Encantada, yo soy Lucía Nuro. Bueno, yo ya me voy. Concierta una cita con mi secretaria, que el asunto de la TER me interesa. Vale, okay. Me voy. Venga. Luego. El imbécil de Antón, que se ha cargado al otro arqueólogo, haciéndole cosquillas para que hablara. La madre que le parió no tuvo suficiente con Maika.
Mira, os encargué para que les amenazaras, para que no dijeran nada y que no dieran las pruebas de su descubrimiento. ¡No para matarlos! Mira, esto se os ha ido de las manos, ¿eh? Llevaos el cadáver a la peña y tiradlo por el barranco y haced como que parezca un accidente mientras él estaba mirando las vistas o algo así. Anda. Será demasiado tarde ya. ¡Estos zagales! ¡Me cago en la madre que os parió! ¿Y esto qué es? Un pendrive machacado. Y el cadáver con la misma sonrisa que los demás. Esto no me lo puedo explicar. Anda. Mira, este también está descalzo como la otra. ¿Cómo se explica? Quizá le quedaban pequeños los zapatos y cuando se lo han quitado ha sonreído del alivio. Yo creo que a este hombre lo que le ha dado es un infarto. Pues mira, yo creo que descalzo se ha subido al olivo, ahí esa rama, que mira qué aceitunas verdes hay tan buenas, y comiéndoselas del gusto se ha resbalado y se ha caído, se ha roto el cráneo, ¿eh? Sí, sí, ya. Oh, le han dicho que no había fiesta de San Bartolomé este año, que no se celebraba nada, y del susto le ha dado un infarto y se ha caído. No lo puedo creer. Mira. Que nos diga quién es el chico con el que está saliendo. Eso, que está muerto de llamarte y que no nos conteste. Chica, espera, para que me vaya a matar de la risa. Ay, qué... Y cuando de noche Córdoba dormía y era como un llanto la fuente del potro y el pinto decía, ay mi chiquita piconera, mi piconera chiquita, que esa carita de cera y a mí el sentido me lo quita. Buenas tardes a todo el mundo. Un poco de respeto, que estoy cantando a mi amiga y no me dejáis tranquila, cojota. Perdona las molestias, me llamo Sancho Mino y este es Antón Tolaba. ¿Podríamos hablar un momento contigo? Lo siento, pero tendrás que esperar a que la señora termine de cantar. Rosario, cuando quiera puedes seguir. Vengo pintando y pintando al aito del brasero y a la paz me voy quemando de lo mucho que te quiero. Ay, válgame San Rafael, tan cerca y no poderla beber. ¡Ole, vamos! ¡Vámonos al teatro! Que viene un gaditano que baila y canta como un tren. ¡Vámonos! ¿Ustedes dirán? Querríamos ver la imagen de seguridad del bar. ¿Por qué? Mira, guapa, ayer me robaron aquí la cartera y estoy seguro que viendo las imágenes podré averiguar quién fue. No, no, imposible. Las imágenes de las cámaras de seguridad solo se las damos a la policía. Ustedes pueden ir a poner una denuncia si quieren. Por favor, me gustaría hablar con el dueño de este bar. Ahora no está, vendrá más tarde. ¡Danos la imagen de seguridad! ¡Ahora mismo te parto el cráneo! ¿Será idiota? ¡Está muerta! Sancho, ¿ahora qué hacemos?
¿Qué haces? No, nada. ¿Cómo que nada? ¿Pero has visto cómo tienes los morros llenos de chocolate? Que no, un chocolate, que es un pintalabios que me he comprado los chinos y es tan malo y con el calor se me está derritiendo, mira cómo me está poniendo. No sé yo, ¿eh? No sé yo. Oye, ¿y qué haces aquí? ¿No habíamos quedado en el mirador de la Virgen de la Villa? Venga, al grano, vamos. ¿Has visto al forense? Pues mira, sí. Y me han confirmado que la muerte de Mike Camello y Pedro Medario es compatible por asfixia con ataque de risa. Lo sabía, lo sabía. Pues los informáticos también han recuperado las imágenes del pendrive. ¿Y sabías que había fotos de mujeres desnudas? Pues mira, yo no encuentro la relación con las fotografías y los cadáveres. La verdad es que yo tampoco, ¿eh? Oye, ¿y si los arqueólogos que descubrieron la cueva de Hércules y la mesa esa del salmón, alguien no les interesaba y los liquidó? Mesa de Salomón. Bueno, vale, mesa de Salomón. Oye, Luisa, tenemos que averiguar quién anda detrás de que esa mesa no se descubra. Pero vamos a ver, ¿quién podría estar interesado en que las cuevas de Hércules no se descubrieran? A ver, déjame pensar. Quizás el dueño del coto de caza, porque si en esos terrenos estuviera la cueva, la declararían patrimonio histórico y allí ya no se podría cazar. O el propietario de un terreno edificable. Si la cueva está en su terreno, no se puede construir, como le pasaría al tío ese que quería hacer el hotel. Olmos. Apunta ese nombre. ¿Queréis dejaros de chorrada? Vamos a hablar del robot friegasuelo R2, que es lo que yo he venido a vender. Nene, pon mis datos de contacto por si la gente quiere comprar. Pero, ¿qué crees tú que he venido yo a hacer aquí, guapa? Lo que pasa es que tengo más educación que tú y he querido atender primero a estas dos policías. Nene, pon los datos de contacto para que la gente compre mi robot R2 friegasuelos. ¿Pero será posible que yo he llegado antes que tú? Que no, que se ponen los míos. Nene, pon mis datos de contacto y no los vayas a quitar de nuevo, ¿eh? No le hagas caso a esta, que está loca, y vuelve a poner los míos. Mira, tú te vas a enterar, ¿eh? Que no, que son míos, que son mis datos los que hay que poner. Que te enteres, ¿sabes? Que te enteres, que no. Mira, mira, estate quieta, ¿eh? Que este es mío, que son los míos. No, no, que yo he venido primero aquí. No, que te enteres, no, que no, que no, te vayas por ahí. No. ¿Otro muerto? Me vais a buscar la ruina. Maldita sea el día que os contraté para esto. Sí, eso espero. Que lo resolvéis y que nadie me relacione con esto. Señor Olmo. Sí, yo mismo. ¿En qué puedo ayudarla? Policía, ¿es verdad que tiene usted unos terrenos donde quiere construir un hotel? Sí, empezamos las obras en un mes. ¿Y le dice algo el nombre de Mike Camello y Pedro Medario? No, ¿por qué? Porque son dos arqueólogos aficionados. Bueno, lo eran, porque hemos encontrado sus cadáveres hace pocos días. Pues lo siento, ¿qué tiene que ver conmigo? Mire, estaban buscando la entrada a la cueva de Hércules y la mesa del salmón. Salomón. Bueno, es igual. El caso es que, si lo hubieran encontrado, no podría haber construido su hotel, ¿verdad que no? ¿Está insinuando que yo tengo algo que ver con estos muertos? No, lo que quiere decir mi compañera es... Yo sé lo que quiere decir su compañera. Y no podéis hacer acusaciones tan graves sin pruebas. Eso es inadmisible. Cuidado, os voy a poner una querella. Ahora, si me disculpan, tengo otra cosa que hacer.
Luisa, ese tío esconde algo. ¿Tú has visto lo nervioso que se ha puesto? Hola, soy Alba Gina, la dueña del bar de Audrey. He encontrado a mi camarera muerta en el suelo. Yo la he visto bien. Qué va, huevón, si tiene una contraseña. No he podido ver las tías en cuero. Llamaré a mi nieto a ver qué es lo que ha hecho con el pendrive. Bueno, tú haces lo que quieras. Yo voy a jugar al dominó y cuando lo sepas me lo dices, ¿vale? Venga. Edu, ¿qué es lo que ha hecho con el pendrive? ¿Qué dice que no sabes? ¿Qué opinas? Mira, nos quieren hacer creer que se ha dado un golpe en la cabeza al tirarse a la piscina. Pero yo no me lo creo. ¿Por qué la querrían matar? Sí, dígame. Ah, sí, Alba Gina. Sí. La dueña del bar. ¿En serio? Pues, muchas gracias, Alba, por su información. Alba Gina dice que se han robado la imagen de la cámara de seguridad del bar. Anda, pues ya sabemos cuál es el móvil del crimen. Pero ¿qué debe haber en esas grabaciones? Mira, esos son los dos tipos de los que nos habló Pedro Medario. Sí, sí. Mira, ahora tropiezan y se les caen los pendrives. Ya sabemos qué cara tiene el hombre que lo cogió. Ya solo nos falta localizarlo. Señor Olmos, ¿qué hace usted aquí? Estas dos policías sospechan algo. Quiero que encontréis el pendrive con las fotos a la entrada de la cueva de Hércules hoy mismo. Y sin matar a nadie más. No se preocupe, señor Olmos. Ya sabemos quién lo tiene. A partir de ahora todo será pan comido. Oye, Luisa, yo creo que la muerte de la camarera tiene que ver con el robo de las imágenes de la cámara. ¿Pero qué había en esas imágenes? Pues mira, ahora de momento tenemos dos arqueólogos muertos por cosquillas, un pendrive destrozado con fotografías de mujeres desnudas, muchas pieza suelta, pero ninguna no encaja. Bueno, ¿a qué hora nos vemos hoy para ver la serie? Pues si os viene bien, yo veo a las 9. Mira, yo no puedo porque necesito ayudar a mi abuelo con un pendrive que tiene tía desnuda. Y eso, bueno, no puedo venir. Qué cachondo tu abuelo. Qué viejo verde, ¿eh? Qué personaje de verdad. Bueno. Y es que ahora dice que le he puesto una contraseña, pero yo nunca le he puesto una contraseña al pendrive. Averíguate. Eres de lo que no hay, te lo prometo. ¿Y si hubo una confusión con los pendrive? ¿Y si los asesinos buscan el pendrive del abuelo del chaval este y no el del Pedro Medairo que tenía en el bolsillo? Podría ser. Oye, chicos, policía. Policía. ¿Tú me podrías dar la dirección de donde vive tu abuelo? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¡Agatí Torreo! ¡Que no me llamas cosquilla! ¡Que yo no tengo chisme que me pide! ¿Entonces quién lo tiene? Enrique, se lo ha dado a su nieto. A su nieto más lo quiero desentriste. Sancho, suéltalo ya. Ya no ha dicho lo que queríamos saber, ¿verdad? Toma, bebe y ni una palabra a nadie. ¿Pero qué le pasa al abuelo? ¡Qué malvado! ¡Kiwi! ¡Cabronazo! ¡Soy el ejército del Kiwi! Joder, también mala suerte. Metámoslo en el congelador. Vamos a buscar a ese tal Enrique. Luego ya veremos qué hacemos con el cadáver. Ok. Hombre,
Elena, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Pero quiénes son ustedes? Aquí la pregunta la hacemos nosotros. ¿Dónde está el pendrive? Yo no tengo nada. ¿No? No. ¿Dónde está el pendrive? Tiene la mano. No, yo no tengo nada. Este es el pendrive que buscamos, ¿seguro? Yo como... eso no es mío. ¿Qué hacemos ahora con el viejo? Lo vamos a llevar a hacer compañía con su amigo. Ya puesto... ¡vamos! No dejamos testigos. ¡Alto, policía! Joder, también mala suerte. Gracias a Michael Mello y a Pedro Medario, dos apasionados por la arqueología que literalmente dieron su vida en ello, tenemos aquí hecho realidad dos leyendas de Marto. Por un lado tenemos aquí justo detrás de estas matas el acceso a la cueva de Hércules y aquí delante tenemos la mismísima mesa del rey Salomón. A partir de ahora los visitantes de Marto podrán disfrutar de esta joya de la antigüedad, también conocida como Tabla del Espejo, donde dice la leyenda que el propio rey Salomón escribió todos sus conocimientos sobre el universo, el nombre de Dios y la creación de la vida aquí en la Tierra. Y ahora, sin más, vamos a dar comienzo el acceso a la inauguración de la Cueva de Hércules. Lo que más me ha gustado es su discurso. Sí. El discurso del alcalde, de verdad que lo ha hecho con un temperamento, una gracia. Ha sido precioso. A mí me ha gustado cómo ha cortado con las tijeras. Limpio. Muy bien, muy bien. ¿Está que quiera ya ver la cueva? A ver si está lo que ha encontrado ahí. Oiga, esa mesa de Salomón nada, ¿eh? Que le acabo de ver la etiqueta de Ikea. Calla, calla. Que la auténtica, durante el traslado, se nos rompió. Hemos tenido que comprar otra apresuradamente. Pero bueno, que la auténtica nadie sabe cómo era. Nadie la ha visto. El alcalde no dijo nada sobre tu amigo Agapito Reo. Que a él también lo mataron por la culpa de la cueva, ¿sabes? ¿Pero qué quiere que te diga? ¿Que dio su vida por una tía en pelota? ¿Y qué habéis hecho con esos criminales, Luisín? Pues mira, están en prisión. Y saldrán cuando las ranas le crezca el pelo. Y ahora que habéis resuelto este caso, ¿qué vais a hacer? ¿Dónde vais? Pues mira, nos acaban de encargar otro. Parece ser que no encuentran a un arqueólogo americano que va en busca de la arca perdida. Y tenemos que encontrarlo rápidamente. Así que nos vamos, chicas. Venga, Luisi. Chao. Ahora que hay mucha gente. Nene, pon mis datos de contacto por si alguien me quiere comprar el robot Fregasuelo R2. Pero bueno, vamos a ver. Tú es que no estás bien. Que tú a mí no me puedes hacer la competencia. Que no me la puedes hacer. Niño, quita sus datos. Pon los míos. No le hagas caso. Pon mis datos. Mira, me tienes harta, ¿eh? La madre que te parió, que te voy a dar, que te voy a dar, que te doy. We got the top down, cruising at 65. The engine's rolling, it's good to be alive. Out on the highway, oh yeah, we're free now. We watch the sun rise up, we watch the sun go down. On the here.
tenido que comprar otra apresuradamente. ¡No! ¡Me cago en la madre que os parió! Tíos, tenéis que ver eso. ¿Qué más nos puede añadir sobre Maika? Mello. ¿Y Pedro? Mello. Y Pedro cortamos. ¿Quién podría estar interesado en que la cueva de Hércules no se aparezca? Cojones, que si no era así. ¿Tú has visto lo nervioso que se ha puesto? ¿Pero por qué haces eso? Para decirle que te tengo que pillar, hombre. Ese tío esconde algo, ¿eh? ¿Tú has visto lo nervioso que se ha puesto? ¡Suéltalo ya! ¡Hemos dicho lo que teníamos! ¡Qué buena toma! Estamos muy preparadas y muy entretenidas en... ¡Un poco de respeto! Que estoy cantando a mi amiga y no me dejáis tranquila, cojota. ¡Venga! ¡Vamos!